Señoras y señores, se va a poner en marcha este premio Termas de Riondo. Todo listo, todo preparado. La cuenta regresiva ha comenzado. Se va a poner en marcha. Mueve, 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 mueve. La sinfonía de los seis cilindros motores Barichello está en marcha. Ardusso. Ardusso le desmaye en ese orden por afuera. Se va metiendo Norberto Fontana con Matías Rossi, al roce puro va el titán, va el capitán, y atención, porque ahora el gigante quiere ser tercero. No lo larga Rossi, que va por adentro, se hace fuerte el granadero ante el gigante y atrás de Benedicti. Sí, señoras y señores, ahora sí, posición ganada, bloqueando venía Bonelli, delante de Josito Di Palma también, se acomoda Ugalde, Silva y el Gurí Martínez. Los emblemas del óvalo están delante suyo cuando Ponce de León duró muy poco, está abandonando el de Junín. Comienza a buscarlo Mar José Martínez, el Gurí, Castellano con Canapino, delante de ellos. Aparecía entonces el auto de Manuel Moriatis, Altuna, que busca el hueco delante suyo, estaba Matías Noretti. Adelante domina Arduzzo, que poco a poco ha comenzado a edificar la diferencia con respecto a Cristian Ledesma. Estos se han escapado de Norberto Fontana y aquí estamos a bordo del helicóptero de pistas argentinas comandado por Héctor Sequeira y nuestro cameraman Gustavo Milky Urriel. Lo trae cortito Truco al Pato Silva, quiere intentar Rossi, de hecho lo hace, intenta Rossi con Norberto Fontana. Y atención con De Benedictis, que va a aprovechar la lucha, que va a ser muy dura ahí Rossi. Rossi pudo con Norberto Fontana en el sector de tercera marcha, cuarta hora, van a llegar en quinta. Aquí están a más de 190 kilómetros y por el momento la lucha más interesante está entre Fontana y Rossi. Miraba al Cid Espiati, el Lerchu, viendo lo que hace Rossi en el comienzo de esta carrera. Son 25 vueltas y están dejando el sector YPF, el combustible lubricante oficial del turismo carretera. Mariano Altuna venía peleando. Aquí está sector. No, pero Di Palma, claro, sector hacia afuera. Ay, y lo engancha, lamentablemente. Cuando intenta volver Di Palma, fíjate que ya venía complicado, y engancha a otro auto, queda uno por una banquina, el otro por la otra. Va a cambiar por el verde, con un aguerrido y veloz Cristian Ariel Ledesma, que está por afuera. Mueve otra vez el turismo carretera, se va cerrando, ya qué tranquilidad, parece que estuviera en su casa y se asomaba el casco naranja en vivo blanco de Cristian Ariel Ledesma. El Gurí por afuera con Truco, que pierde en esta, pierde en esta, y atención porque atrás atendieron otro auto. Mirá vos, está 12, Ventricelli, Mariano Altuna, no pega una, Mariano, que venían haciendo un buen trabajo, una Altuna que estaba en la posición 19. El estilo es cuando lo manifestaba Rossi, quería tratar de ganar la mayor cantidad ahora de sí carreras, y ahora sí, lo empezó a hacer dos curvas antes y va a cambiar de mando, y el aplauso del Donto porque Rossi se va firmando con Cristian Ledesma. Van a ir a la curva hacia el sector izquierdo, después a la derecha. Rossi en el sinuoso va el Super Sport, está segundo ahora aquí en Termas de Río Hondo, donde Rossi ahora ve la posibilidad con un Arduzzo. En la parte final van a quedar menos de una serie. Se aproxima, amenaza el granadero. Mueve Arduzzo. Parejo, van rumbo a la curva número uno. Se van rozando y Rossi tira el frenaje y casi se pasa. Y lo trae cortito De Benedictis, que quiere podio en Termas de Río Hondo. Con Ledesma se cortaron los dos. Y ya la diferencia desde el aire, de todos los ángulos, al estilo de pistas argentinas, está la carrera. Y atención, quiero ver, quiero saber hasta dónde puede llegar Marianito Werner después de lo que le sucedió con el cambio de motor. Un Werner que ya se va a meter dentro de los 11. Arduzzo con el 38, con el Dodge, está dando una muestra bárbara de personalidad en el turismo carretera. Si algo le faltaba es soportar esta presión. Estamos en la última media vuelta de la séptima fecha del año.
Se termina el TC, se termina. Aquí está Fabián Justo. Sí, sí, Fabián, un laburante en los impulsores allí en el ingreso a Saladillo. Se está terminando la carrera. Rossi que va, Rossi que quiere. ¿Por qué no? Dice Rossi. Lo hice en Concepción y ¿por qué no? Pero el último frenaje. Y aquí va entonces el cierre final. Los ojitos bien grandes para Arduzzo. Se termina la carrera. Va a ganar Facundo Arduzzo su primera vez. Pareja, sí, Fabián llora, pero de felicidad ha ganado Facundo Arduzzo. Tenemos un ganador primerizo, se llama Facundo Arduzzo. Segundo llegó Rossi, tercero Ledesma, cuarto Trucco, quinto Silva, sexto Ortelli, séptimo Martínez, octavo Angelini, noveno Aló, décimo Werner, que había largado último, Canapino, Ugalde, Moriarty, Juan Ponte, Gelombardo, Altuna, Castellano, Espataro y De Carlo.